Buenas tardes, señor. Buenas tardes. He dicho buenas tardes, pero ustedes no mandan buenas tardes. Sí, yo. Estaban los hermanitos aquí, esforzándose, y más de uno no dice nada. Creo que no cuesta decir mucho dinero decir amén. ¿No lo dicen ustedes? Sí, va Dios. Creo que aquí se está muy bien, ¿no? Estamos de. Decía este que estaban, algunos de ustedes estaban muy serios. ¿Ha pasado? ¿No han pedido 500 euros cada uno? Porque a mí el dinero no va a hacer ser feliz con Dios. Hacen así algunas, pero yo no quiero que hagan eso. Porque luego te debe hacer mi cárcel. Yo quiero que digas amén. Llevo 846 iglesias con hoy. He estado aquí hace 3 años y medio, casi 4. Vine, estuve por aquí y los hermanos me llamaron. Y aquí he venido. He venido a predicarles una palabra. Pero como ustedes colaboren, con el mismo precio me voy. Porque yo no me dan cuenta de que me he callado, me dan cuenta de alabar a Dios. Los hermanos ni uno ha dicho, ¿qué pasa? ¿Hay crisis también para decir amén? Que haya crisis económica para no ganar, porque no se gana, pero para decir amén. Eso no hay crisis. Bendigo el nombre de Jesús. Pero no digan amén. No sale usted de aquí, ¿eh? ¡Dime amén! Y mándeme casi la caracola, diga algo. Respira. El ambiente de Dios es que respirar. Si yo vengo al culto y no colaboro, no hago, en el mercado mañana cuando te vea y te vea decir algo, te diré, oye chaval, en el culto lo que gracias, algo. No, aquí se viene a adorar a Dios. Ahí, ahí, eso da ganas de usar. Tengo una palabrita para mayores de 18 años. Para los que dicen que son cristianos. Para los que hablan en lenguas en los cultos, pero luego en la calle muerden. ¿Vale? Porque no se trata de hablar en lenguas en el mundo y papá bebe, ¿qué bebes, hija? Y cuando no me pague. Si no, por la primera que te veo por la calle, la haces, ¡ah! Y porque soy aleluya, si no, ¿qué? Te digo adiós. ¿Saben qué curioso? Este tío, aquí ha sido que ha dicho tú, si has dicho del oro, no sé qué. Yo tenía una palabrita preparada, pero parece ser que no la voy a preparar, no quiero predicarla. Pero más que el oro que tú decías, voy a decir el texto. ¿Vale? Así que se rocha el cinturón que vamos a despegar, ¿vale? No quiero que nadie diga con el codo para fulana o para fulano. Porque hay mucha gente que cuando viene la palabrita poniendo todo así, ha visto una profecía para quién, para fulana, ¿no? Y lo vamos a ver. Y los hermanos lo mismo, no, aquí no hay nadie bueno. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Yo me voy a enfadar con ustedes. Aquí, el que calla otorga. Aquí no hay nadie bueno. Y si hay alguno, se llama Jesús de Nazaret. Pero tú y yo, naranjo de la China. Que hay mucha gente que se cree muy buena en el mundo. Y yo yendo en el camino, un chaval joven me paró. Y me dijo, Rubio, ya me he convertido. Muy bien, hijo. ¿Y cuánto tiempo llevas? 2 años, 2 años y medio, me he pasado la sangre y ya estás convertido, ¿sí? Los años que llevo casi toda la vida en el culto, yo no me he convertido y este 2 años y medio me he convertido. Porque sí, fíjate, porque convertido es que te peguen aquí y pongas esta. Bájalo de mi modo, vas a hacerlo. Convertido es que te digan muchas cosas feas y detalles. Convertido. Y no me enfado porque me dijo eso. ¿Sabes cuándo me enfado? Cuando me dijo que ya no vengo. Y yo me enfadé y me dije, chaval, ¿te meto una tota? ¿Por qué, oiga? Porque dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado se hace mentiroso a Dios. Se queda mirando. Sí, sí, mira, mira, ¿de dónde miro? A la cabeza. ¿Y qué pasa con la cabeza? Que a veces pienso lo que no tengo que pensar. Pecado. No respiran ustedes. Yo sé que están comiendo. Estamos escuchando. Yo lo sé también. Eso. Pero todo el que come no respira. Ahora, tú coges un cocido. Estás. En vez de cuando deberás hacer otra cosa. En vez de cuando
respira y dices amén. Amén. Gloria a su nombre. Amén. ¿Eh? Y se queda mirando. ¿Y a dónde miro? A los ojos. A veces miramos donde no tenemos que mirar. Pecado. Amén. Y ya la última que está medio cao ya. ¿Y ahora dónde miro? La boca. ¿Cuántas cosas a veces dice esta que no son verdad? Así que por favor, que nadie diga que no peca, ¿eh? Nada, nada. Están ustedes como arruinados. O sea de vista, o sea de pensamiento, o sea de muchas cosas. Por eso venimos al culto, porque no hay nadie bueno. Bendigo el nombre de Jesús. Bendigo a Dios. Coja la Biblia, venga. A ver, ¿dónde están las Biblias? ¿Es bueno orar? Contésteme, por favor, hermanos. No se enfaden conmigo. ¿Es bueno orar? Amén. ¿Es bueno aclarar que estamos muy gorditos? Amén. ¿Es bueno leer? Amén. Porque la lectura es la que me impide a tener odio en el corazón. Esta hay que traerla, ¿eh? Esta hay que leerla diario. Venga, vamos al ataque. Proverbios 20:15, venga. Que alguno tiene la culpa hoy, ¿eh? Venga, a ver lo que dice por ahí. Pastor, venga, vamos a hacerle que trabaje el pastor. Venga, pastor, lee Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Amén. ¿Han oído ustedes? Hacemos una pregunta, a ver quién lo ha oído. Hay oro y multitud de piedras preciosas, y dice la Biblia, porque Dios no valora lo que valoran los hombres. Hay oro y multitud de piedras preciosas, dice él, mas los labios prudentes, joyas preciosas. Amén. Es decir, ¿qué es más importante? La prudencia que el oro. Amén. Pero ustedes no dicen nada. Amén, amén, verdad. Y yo pregunto, ¿cómo andamos, chavales? Con mucho respeto, señores mayores, ¿cómo andamos por aquí de prudencia? ¿Cómo andamos? ¿Lo andamos, eh? ¿Sabe que cualquier día de estos, a cualquiera de nosotros, nos van a quitar el carnet de conducir? Y yo le digo por qué. Usted se levanta por la mañana, se pone el cinturón, sale, y si lo para, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Le quitan 3 puntos. Le quitan 3 puntos. Vale. Y los cedas, ¿qué pasa? ¿No son? Los stops, exceso de velocidad. Es que hay un gitano en Granada que me dijo que eso era para los baños. Y yo le dije, que te pare y luego a ver si es verdad. No le doy importancia, pero mira, que con dinero le pago a un señor y me llevan al lado. Pero agárrese bien a la silla. ¿Y si vive Dios esta noche? Y por iglesia o por la mía nos quedamos. Eso sí que me duele. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Ay, lloro mucho. Pero qué bonita la prudencia. Dice David. Pongan atención, ahí como está. Dice que se producía prudentemente en sus palabras y Jehová estaba con él. Se conducía prudente, porque hay gente, pastor, que dice, oye, pastor, que yo soy muy sincero, ¿y qué pasa con eso? Que lo que tengo en la boca lo digo, pues muy mal. Y lo que tengo, muy mal. ¿Por qué? Porque si vas a hacer daño, mejor que te calles. Tú serás lo que quieras, pero si haces daño, ya no eres prudente. Gloria al Padre. Oye, poquito, gloria a Dios. ¿Cómo andamos en prudencia? Que hay gente por los cultos que no se hablan. Y quieren entrar al cielo, oye. Te rebote para entrar. Porque creo que cantáis por ahí un coro que dice: si tú no perdonas, él no te perdona a ti. ¿No lo cantáis? Seguro que lo cantáis. Ya lo cantaremos. ¿Y cómo andamos de perdón? ¿Saben que lo más difícil de hoy en día parece que lo veo? Que. ¿Cuánto cuesta perdonar, eh? Pastor, se cree que por el cielo va a haber caídos. Uy, este camino me importa. Se cree que en el cielo va a haber caídos. Tenemos un choque y vienen los arrancadores que llevan una esquina de Zaragoza y los otros por otra. A la loca. En el cielo no hay caídos. O perdonas o no entras al cielo. Amén.
Eso está clarísimo. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Que hay muchos, hoy por ahí hay muchos profetas de oferta que profetizan mucho pero no se cumplen nada. Porque hay algunos que dicen, me ha dicho Dios, se te ha dicho hijo. Porque a mí no me ha dicho nunca nada y a ti siempre te dice, a ver qué pasó. Dice, me ha dicho Dios que hay una mujer estéril, que Dios le va a dar un hijo. Bien, 10 años, no tiene nada. Ah, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Y otros, me ha dicho Dios que hay colesterol, diabetes, es todos, ¿no? Estamos todos igual. Alguna acertará. Y digo en nombre de Jesús. Pero sin embargo, la profecía que no se cumplía, dice la Biblia, que había que matar a las pedradas. ¿A cuántos teníamos que matar hoy? ¡Oh, mía, de mi alma! ¿A cuántos? Yo creo que si no habla Dios, es mejor que nos engañe. Porque Dios, cuando habla, se cumple. Había una mujer, con mucho respeto a las hermanas mayores, había una mujer con 90 años que vino allí, Abraham, ¿dónde está tu compañera? Ahí. Pues dile que para el año que viene cogerá un hijo en sus brazos. Creo que eso es imposible, pero lo ha dicho Dios. ¿Hay alguno en la sala que se lo crea? ¿No se lo cree ninguno? Yo sí me lo creo, que como lo diga Dios lo hace. Es para Dios, digan amén. Es para Dios, digan amén. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Este tiene la culpa, porque hablaba del oro. El oro para Dios no vale. Vale tu testimonio, tu prudencia. Estando en casa durante mucho tiempo, ustedes saben que mi compañera se marchó para el cielo. Yo no venía a meter pena. Y hay mucha gente por ahí que dice que sí. No, yo no voy a decirte que desde el cielo no mando recados. He ido de viaje en una de las iglesias, me paró una muchacha y me dijo, oiga, le quiero contar a usted algo. Pues ven, hija, me he dormido, he ido al cielo y he visto a su compañera. Yo soy muy raro para estas cosas. Y me dice, y me ha dicho que no llore más, que ella se está gozando en el reino de los cielos. Y yo hablando con ella, me da así y me dice, sé que usted es muy difícil de creérselo, pero si quiere le digo cómo es su casa. Yo no he estado nunca. Me contó todo lo que había en mi casa y cómo era. Porque Dios era vosotros. Así que, señores, están en el reino de los cielos. Bendigo el nombre de Jesús. Escúchenme esta tarde. Me salido dos sombreros por cielo. Un hermano que se llama Bañarra y otro que se llama Morete. En cuestión de 2-3 años para acá, por eso no he venido, me he salido por cielo. Tengo otro hermano que se llama Pedro, que le han cortado las piernas por azúcar. Nos encontrábamos los cuatro en hospitales distintos. Yo no sé por qué, pero a mí me ha dejado. Escúchenme. Es impresionante lo que ha pasado. Porque me vinieron los sobrinos a verme. Tío, el papá se va. Yo no podía salir del hospital porque tenía los suelos, la sonda puesta muy mal. Y ya me llamé a la señora, oiga, usted me quita todo que me marcho a ver a mi hermano. Pero oiga, que no puede. Tengo un hermano en un hospital y quiero verlo antes que se vaya para el cielo. Me prepararon y me dejaron ir. Y cuando yo entré en manos al hospital, mi hermano este que estoy hablando era mucho más alto que yo. Impresionante, hermanos. Porque perdió un hijo de las drogas. Jehová reprenda las drogas. ¡Amén! La chica mal. Ustedes me perdonan, pero no debíamos ni hablar con ellos. ¿Qué malo hace eso? Yo entro allí y lo veo, se queda mirando llorando con los ojos y me hacía así porque había ido. Y yo le decía a mi marido, algo así con la mano, nos vemos en el cielo, nos vemos en el cielo, nos vemos en el cielo. Y él llorando me decía así con la cabeza, así, nos vemos en el cielo. La gloria sea para Dios, hermano. Y muchas veces, pongan atención, muchas veces digo, que muchas veces voy solo y digo, ay, si tú vendrías ahora, Señor, con el coche, con mi coche, con el coche y todo, para el cielo. Ay, wow. Y algunos se ríen, porque con el coche rubio es mío, le he pagado. Me lo llevo.
Y claro, y algunos se ríen, y yo digo, ¿cuántas cosas cogemos y no pagamos? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? A cuentas con Dios, pero también con los hombres de la tierra. No coja lo que no pagas. Igual no subes. Que Dios nos ayude a todos a ser prudentes. ¿De acuerdo? Porque poquitas. Que hay papás, que lo he dicho muchas veces, y lo digo aquí. Que hay papás y mamás que se creen que las hijas que casan son suyas. Son de los maridos. Que por eso hay tantas separaciones. Porque todavía estás poniendo el oído a ver lo que dice la hija, porque que si le pega o en la suegra. No. El rubio tiene 6 hijas, de oferta. Tiene 2 por 1 y 2 por 6. Y yo quiero que te rías. Pero el rubio, cuando venía a ver a su madre, le preguntaba, ¿dónde vais? A ver la mamá. Cuidado con lo que le cuentas, ¿eh? ¿Por qué, eh? Porque si le cuentas que te llevas mal con la suegra, o te pega el marido, o nos pones en contra, cariño, tú no puedes contar nada. Tú te has casado, tú te lo comes. ¿Qué le estás enseñando a la hija? Y tú al hijo, hermano, a que pegue. No, enséñale a que no pegue, que el pegar tiene mala cara. ¿Qué le estás diciendo a tu hija? Que no sabe ni planchar. ¿Qué le hace que estamos enseñando? A que vayan ya con 12 años cortitas para que te la pidan. ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Qué prudencia hay en tu casa? Que luego vienen los problemas muy grandes. El nombre del Señor sea bendecido. Por favor, todos digan amén. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Si ustedes van por Madrid, no sé si han ido, los de Madrid me van a dar. Sí, no lo metas porque me van. Si usted va por Madrid a las 12 de la noche, hay 2 o 3 eroskis. Mamita de mía, las niñas a las 12 de la 1 de la noche. ¿Qué es eso? Las niñas a dormir, a hacer las cositas. Y luego ha visto lo que me ha hecho el demonio, rubio, el demonio. Tu imprudencia me dejó la hija por la calle, ¿eh? Por favor, que Dios nos ayude. ¿No queréis que eso decir? Que Dios nos ayude a todos. ¡Amén! Que últimamente se están casando las niñas jóvenes con estos chavales que llevan así, los ¿no han visto ustedes los que llevan así? No, hija, cásate con un cristianismo, bendigo el nombre de Jesucristo. Bendigo a Dios. Ojalá Dios atienda lo que yo estoy diciendo esta tarde, que es fuerte, lo sé. Pero creo que la prudencia es madre de la certeza. El hombre prudente antes de hablar, o la mujer, tiene que... ¿Se acuerdan que les conté una anécdota aquí hace tiempo? Que dije que en una cierta iglesia se casó un matrimonio muy joven, que no podía tener niños. Porque lo que ya no casamos a las hijas con 12 años. Aquí no. Pues en todas las capitales de España, hija, cuecen habas. De todas. ¿Y qué pasó? Que se casó y no podía tener niños. ¿Y qué hace? Pues muy fácil. Coger un perrico chiquito, ¿cuál es casado? ¿Cuándo? Pues un perrico. ¿Hasta qué? Hasta que esta niña pues ya empieza a ser mayor y ya Dios le permite que tenga un niño. ¡Guapísimo! ¿Y ahora qué hace? Bendito a Dios. El niño a gatas, al perro le da una patada. Ya no quiere saber nada del perro. Pero que viene un día tarde, el marido, esa chica viene tarde y ve que el perro sale de la habitación con toda la boca llena de sangre. Ahí ya más bien. Algunas se asustan. Algunas ya han pensado, algunos de ustedes, que han mordido. Le ha hecho algo. Hay gente por los cultos que primero hace daño y luego pide perdón. ¿Por qué tengo que pensar lo que no ha sido? Os hago la pregunta, ¿verdad que más de una vez pensaba que la mordida de niño? ¿Sí o no? Pero decir, hijo, que no pasa nada. ¿Y por qué tú has pensado eso sin haberlo oído lo que hay ahora? Así hay mucha gente. Pastor, te echo algo. Llámame. Y entérate. Oye, rubio, ¿vas diciendo de mí algo? Porque me he enterado. Si es verdad, disciplíname que estás en tu derecho. ¿Y si no es verdad?
lo mejor que tienes que hacer es llamarme a solas y no hacerlo por ahí. Que hay mucha gente que lo lanza. Bendimos el nombre de Jesús. ¿Qué ha pasado? Pues muy fácil. Ha entrado a este hombre en la habitación que no debían haber hecho lo que hizo. Que hay algunos por ahí que tienen escopetas en casa y dice que las tienen para cazar. Sí, mariposas para cazar con las escopetas. Cogió la escopeta y cuenta haber entrado adentro a ver a qué había pasado. ¿Sabe lo que hizo? Mató al perro. Y luego entró. No mates a nadie. Pregunta primero. ¿Sabe lo que había? Había entrado una bicha de esas pequeñitas, una serpiente, y el perro la vio. ¿Y sabe lo que hizo el perro? La siguió, la mató por salvar al niño. Pero el padre mató el que había salvado a su hijo. Yo en esta tarde reprendo a los demonios en el nombre de Jesús. Oye, poquito, reprendo al demonio en el nombre de Jesús. ¡No mates a nadie! ¡Te he matado! Que luego puedes llorar. Porque yo había estado llorando. He matado al que ha salvado al niño. Pues antes de matar, mira. ¿O no creéis? Pues dame un aplauso a Dios. Dios. Tengo un texto en esta tarde que va a romper, ¿eh? Amos, dice la Biblia 5:13. Dice la palabra de Dios que el prudente en el día malo cae. A ver cómo te comes esta mongarita, ¿eh? Por favor, que soy muy malo, soy de Milo. Y soy malo. A ver, señor, el prudente en el día malo calla. Y si le pegan a mi hermano, que te calles. Y si le pegan a que te calles. Señor, es fuerte, ¿eh? Y venga. Sí, porque si te callas, lo agarro yo. En el año 1981 yo ya era un siervo de Dios. Y yo vi, por este problema que hemos encontrado de las mujeres, que creen que las hijas son suyas, miré por la ventana y un hermanito mío que se lo partieron, lo vi con la cachaba y bajé corriendo. Digo, ya te la jugó la hija. Y esta palabra pesa mucho, muchos kilos lo que voy a decir. Digo, ya te la jugó, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué, hijo mío, eres así? Mira, déjalo como está. Porque más vale perder que mal perder. Ya me han oído ustedes, me han entendido. Un guantazo no pasa nada. Pero después de ese guantazo, si vamos, puede haber peor. Porque puedes tú matar o te pueden matar desde casa. No pasa nada por un guantazo. Le quito la cachaba, lo llevo a casa, salimos. Yo no sé por dónde sale aquel individuo. Y le pegó a mi hermano un palo y se escapó con él. No lo vimos. Pero ese que le ha pegado vive en mi portal. Ahora cago yo. Cojo la escopeta, ¿no? Le espero una esquina, lo mato. Y luego yo le entierro. Pues no, señor. ¿Sabe lo que hice? Arreglarlo. Se tardaron mucho tiempo en venir. Les hice que se reconciliaran. Se pidieron perdón con una condición, ¿eh? Les puse condiciones. Y con el tiempo Dios me dio el privilegio de levantar a mi hermano y fue un siervo de Dios. Lo que no entiendes hoy, mañana Dios te lo hace entender. Pero usa la prudencia. Bendigo el nombre de Jesús. Que por un monte para allá nos queremos matar. Un niño que se pega con el otro. Aquí los cultos. Oye, coja tu hijo, ¿eh? Y estamos en el culto y nos queremos matar. Bendita. Y tú llevas 20 años de culto y por un niño. Deja que se pegue un niño, que no pasa nada. Y a los 3 minutos de estar juntos. Claro. Y tú y yo vamos a comer un chuletón de esos buenos. Bendigo el nombre de Jesús. Oye, poquitos, díganme. Oigo un poco de chavales, díganme. Que Dios nos ayude a ser prudentes. No quiere Dios que hables en lenguas, es sincero. Pero eso qué es. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que quiere Dios es que te conviertas de corazón. Bendigo el nombre de Jesús. Que sí, hermanos. Que Dios los quiere convertidos. Por eso está tardando mucho en venir. Porque no estamos convertidos. Y pasa lo que pasa. Ojalá Dios, cuando suene la trompeta, el corito que cantáis, la iglesia de él,
Y para eso dice nuestro Dios, la iglesia de sea esa joya preciosa, se vea para el reino de los cielos. Bendigo el nombre de Jesús. Y el otro día lo dije yo y lo digo porque lo han puesto dos veces ya en mi corazón. Si no, no lo diría. La madre que llame a los niños demonios, eso no es de Dios. Ten cuidado. Que dice la Biblia, ponte el dinero en la boca para que no pegues con la lengua. Los niños son niños, si tú no lo quieres, me lo das. He visto una niña aquí preciosa. Y yo tengo seis, si me la quiere dar, me la dé. Escucha, yo le voy a llamar, con mucho cariño lo digo, no lo digo por ti. Yo voy a llamar a esa niña demonio. Pero eso no lo entiendo. O tú le vas a llamar a mi hijo. Pero porque va creciendo, se lo van diciendo, y dice, bueno, cuando me lo dice mi mamá, porque tiene razón, y el demonio que Jehová lo respeta, se lo va metiendo a mí en la cabeza. No uses eso, usa la prudencia, cómete a tu niño besos. Bendigo el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a todos. No, no, a todos. A usar la prudencia. Que es madre de la certeza. ¿De acuerdo? Hoy lo quito yo de pastor al hermano y lo pongo yo. Lo siento, chaval. Creo que los domingos damos la Santa Cena. Y yo soy el pastor. A los tres meses surco los cuatro dos. Como se levante una mano que yo sé que no sabe por otra y venga a tomar la Santa Cena, le meto una torta. ¿A dónde vas, hija? A tomar la Santa Cena. ¿Y por qué no te hablas primero con tu hermana? Y luego vienes y participas. Porque yo no me hago transgresor de tu pecado. Claro. Oye, este pastor, ¿cómo viene? Oye, este obrero, ¿por qué dice esto? Porque te quiero. Porque yo amo a los pastores que me digan la verdad a la cara. No han dicho nada. Amo a los pastores que me digan la verdad a la cara. Son los que me quieren. Porque me quieren llevar al cielo. Los que andan por atrás son los que no me quieren. Porque si hago mal y no me lo dicen, no me quieren. ¡Gloria al Padre! Déjame que diga la verdad. Bendigo a Dios. Y terminamos. Me han contado un caso con unos pastores que me he llegado a una iglesia y me han dicho, he tenido un caso, Rubio, cuéntamelo. Había una gitana y un gitano que no venían al cuento. Y no vamos, pero oiga, ¿por qué? Que no vamos, sí, acude a su compañera y han ido a la casa por la noche, le han puesto café. Y cuando estaba hablando con él, le ha dicho, hijo, ¿cómo quieres que vaya? Si mira cómo va la nuera en el culto. Porque tú tienes ojos para ver la nuera, ¿vale? Y según está hablando, ahora entra la hija de ese matrimonio y me dice el pastor, ¿cómo venía Rubio que tuve que torcer la casa, la cara por otro lado? Pero era él la hija. La hija puede venir como quiera, la nuera no. Pues no, cuida tu casa, cuida tu casa, cuida tu casa. Y no te metas en la casa ajena. Bendigo el nombre de Jesús. Estoy poquito, si no dicen nada ustedes, están muy serios. No, no mire tanto, no le pasé lo de la vecina, que miraba por la ventana y veía que estaba sucia la ropa. Oye, qué sucia mi vecina, lleva la ropa sucia. Se acercó la mamá y le dijo, no, mamá, limpia los cristales. Y cuando limpió los cristales, la cochina, y perdónenme con mucho respeto a ustedes, era ella. ¿Por qué? Porque la sucia era ella. Así nos pasa a muchos. Que estamos mucho peor que otros y decimos que están peor que nosotros. No, cuida tu casa. Oye, poquitos, cuida tu casa. Que Dios se encargará de que veas también la tuya. Amén. Oye, poquitos, amén. Yo no sé los días que voy a estar por aquí. Estos manos me están cruzando las llamas. Y algunos me están diciendo, oye, ¿qué te digo? ¿Te hablo del amor? La exhortación más grande que existe es el amor. Porque vienes aquí y cantas, que cantan, que cantan este corito que dice, y vendrá lo que venga, y aunque vistas ropas negras, alabado. Es muy fácil decirlo, pero ¿cuánto cuesta hacerlo? Porque los demás hemos llevado unas cuantas. Bendigo a Dios. Hablamos del amor. Thank you.
No sé el tiempo que llevas. ¿Y la pastora está? ¿No está la pastora? No. Bueno, no pasa nada. Pero yo te iba a decir esta frase. Pastor y pastora, suelo decir que toda iglesia se sostiene. Toda sostiene mucho. Pero tú y la pastora no queréis a nadie. Y alguno me dice, ¿por qué? Porque como quieras a tres veces el pastor de tres. Porque el pastor y la pastora tienen que ser pastor de toda la iglesia. Sin ninguna excepción. Te invita a jamón, vete. Pero la que te invita unas patatitas, y perdonen ustedes por las frases, yo no hubo fritos, vete. Que el amor de Dios también está en esa casa. Bendigo el nombre de Jesús. Y yo no les canso más. Aquí les dejo. Y si otro día me invitan, vengo. Yo no sé quedar bien, sé hacer bien. Le digo la verdad a la cara. Pobre viva Dios. Que es lo más bonito que existe, que me lo digas. ¿Vale? Pues un aplauso y medio de bendición.